del Partido Demócrata en Iowa. ¿Qué opina y qué representa esto en este momento para el partido? Claro, estamos esperando en los próximos minutos eh, los eh, primeros resultados de Iowa, pero esto claramente es un fracaso eh, muy grande para el Partido Demócrata en el Estado de Iowa, que esperaba ayer... Eh, comenzar el proceso de seleccionar a, a quien enfrentaría al presidente Trump en noviembre y más allá de eso mostrar una imagen de fuerza, de unidad, de organización. Eh, esto es un, un, realmente un, un fiasco, un fracaso bastante eh, imperdonable eh, para el partido que deja a las campañas eh, muy frustradas eh, porque invirtieron más de un año en prepararse para competir en Iowa y gastaron ahí eh, millones de dólares eh, para enfrentarse ayer con un proceso eh, de conteo que aún está sin resolver. Definitivamente, es el tiempo y la cantidad de dinero. Además que me gustaría también que analizáramos un poco por qué son tan importantes estas asambleas, especialmente estas de Iowa, que son las primeras. Pues precisamente por ser las primeras, históricamente le dan eh, un empuje mediático eh, importante eh, al candidato eh, que sale ganador eh, en Iowa. Eh, este tienen una historia de, de indicar digamos quién sería eventualmente eh, eh, la persona que gana la interna de cada partido eh, y, y por eso digamos históricamente eh, tienen tanta importancia y por eso también las campañas invirtieron eh, tanta eh, tanto esfuerzo y tanta tanta dinero en un estado eh, bastante pequeño eh, que en cuestión de delegados realmente no es tan importante pero en términos mediáticos sí Ciertamente, muy importante el impacto que tendría, por supuesto, el que resulte ganador. Y ahora hay este caos todavía, no sabemos. Se espera que para las 5 de la tarde, hora esta de Estados Unidos, podamos tener entonces esos resultados. Porque realmente, Iowa, si no me equivoco, en lo que es la parte cuantitativa, quizás no es tan grande. Son 41 de los 1.991 delegados. Pero sí, ciertamente, como usted estaba apuntando, mediáticamente lo es. Ahora. La aplicación fue la que falló según comunicaron los demócratas. ¿Utilizarán la misma aplicación en otras asambleas? No, esto es una aplicación eh, nueva. Eh, ahí un poco viene el problema. No, no estaba suficientemente eh, probada, al parecer. Eh, el estado de Nevada, eh, que va a ser el, el tercer estado... Eh, en votar, eh, estaba programado para utilizar esta misma tecnología. Ya anunció que no la va a utilizar eh, a la luz del fracaso que vimos ayer en Iowa. Qué momento para probar esta aplicación, ciertamente. Y le pregunto, ¿de qué manera beneficia esto el presidente Trump, que ya sabemos reaccionó a lo que está sucediendo? Claro, el, el presidente Trump eh, no, no desaprovecha una oportunidad. Está pasando por un momento. Eh, digamos, complicado con el impeachment y, y está ansioso para pasar la página, para empezar a, a, a pensar y, y enfocarse en su propia eh, campaña de reelección y no, no desaprovechó la oportunidad de ayer para ridiculizar lo sucedido en Iowa y declarar que el único ganador de lo sucedido en el estado de Iowa era el propio presidente Trump. Una semana que quizás beneficia en mucho. La estrategia política del presidente Donald Trump buscando esa reelección, cuando vemos esta confusión, este caos en Iowa, cuando vemos los números de popularidad que han estado pues en alza para el presidente, los números de la economía también han estado en verde. Y este juicio político que se pronostica de que ya para este miércoles entonces salga absuelto. Así es. Eh, esta noche, eh, como sabemos, tiene su eh, ritual anual de ir al Congreso para pronunciar uh -huh. su discurso de State of the Union sobre el Estado de la Nación eh, y, y va a hacerlo probablemente con un, un buen estado de ánimo eh, luego de pasar eh, varios meses eh, en el ojo del huracán del impeachment eh, pero como usted dice eh, mañana todo indica que va a ser absuelto eh, por el Senado eh, sus números de popularidad Siguen eh, muy por abajo del, del 50%, pero eh, digamos más fuertes de, de lo que han estado en, en, en casi toda su presidencia. Uh -huh. eh, y, y lo que va a decir esta noche seguramente eh, va a ser eh, celebrar algunos de los logros, como él los percibe, eh, de su gobierno eh, comenzando en el plano económico. Definitivamente, este sería ya el tercer discurso de la nación, del estado, de la unión del presidente Donald Trump. Vamos a estar muy atentos y muchísimas gracias, Michael Camilleri por acompañarnos el día de hoy en Panorama Mundial, director del programa de Estado de Derecho del Inter American Dialogue. Buenas tardes.